No tenemos hasta el momento nosotros ninguna objeción a esta iniciativa, toda vez que por lo que hemos visto en este momento se ciñe estrictamente a la reforma constitucional de junio del 2008 y por tanto este instrumento es el que va a convertirse en la herramienta de los agentes del Ministerio Público, de los jueces y de los policías de este país para combatir de manera más eficaz la delincuencia en todo el territorio nacional. Quiero compartir con ustedes que ya en 9 entidades del país se tiene adoptado los juicios orales y que será el resto de las entidades las que tendrán que aportar recursos económicos para los procedimientos locales. Sin embargo, en el ámbito federal sí se ha estado aportando recursos a través del Poder Judicial de la Federación para de alguna manera establecer la infraestructura necesaria de los juicios orales. Sí se va a necesitar recursos económicos y esto por supuesto tendrá que hacer ajustes a la iniciativa que presentó el presidente. Es importante, votaremos la ley lo más pronto posible, pero también es importante que la ley, para que tenga efectos prácticos y reales y objetivos, necesitamos recursos para que no sea una norma decorativa. La cantidad de recursos que se puede necesitar, lo cierto es que es cubrir en todo el territorio nacional, en el ámbito federal, la infraestructura necesaria para que los tribunales tengan la capacidad de recibir a los jurados y a los grupos de personas que entrarían a las fases de oralidad. Estamos hablando de una cantidad que puede ser muy significativa, que va a modificar por supuesto el presupuesto, pero no me atrevería a poner en ese momento la cifra. Creo que tendríamos que plantearnos por lo menos de entrada 2.000 millones de pesos para la adaptación a todo el sistema de justicia en el territorio nacional. Por fin, después de la reforma del 2008, estamos recibiendo hoy en la Cámara de Diputados un instrumento muy importante en el cual opinó la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría de la República, para modificar todo el sistema de procedimiento en el ámbito penal. ¿Esto qué significa? La adopción de los juicios orales en el ámbito penal significa la modificación de todo tipo de pruebas, desde la testimonial, significa tener la valoración adecuada de todos los métodos de procedimiento para llegar a la verdad. Con esto se pretende, por supuesto, abatir los problemas del abuso a la prisión preventiva, se pretende abatir y disminuir las cargas de trabajo en los tribunales de todo el país, y realmente es un instrumento, una herramienta que era necesario. Esperemos que pronto nosotros los legisladores, la Cámara de Diputados, la votemos. Ahí ya el presidente de la Comisión de Justicia, don Humberto Benítez Treviño, ha instruido que nos dediquemos a trabajar esta iniciativa presentada por el presidente con la finalidad de que lo más pronto posible la podamos dictaminar. Sin embargo, quiero compartir con ustedes que como esta iniciativa significa una revolución prácticamente a todo el sistema de justicia penal de nuestro país, será necesario tomar en consideración la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dado que entraríamos nosotros a los temas de la oralidad, esto es, tendríamos que hablar a los procedimientos orales, sustituyendo los procedimientos escritos, y tendríamos que establecer una serie de mecanismos que tienen que brindar certeza jurídica con el ánimo de disminuir el problema que estamos viviendo en México de impunidad. Hoy la impunidad es de más del 92% en nuestro país, lo que significa que de cada 100 delitos solamente se castigan 2, y con este cambio al sistema de procedimiento penal en nuestro país pretendemos revertir el fenómeno de la impunidad que hemos estado viviendo durante todos estos años. El efecto es brindar mayor protección a los intereses de la población y por supuesto que los juicios orales van a permitir primero agilizar los procedimientos, dictar sentencias lo más pronto posible, emitir en su momento las resoluciones con las condenas correspondientes para lanzar el mensaje de que sí se puede abatir el problema de impunidad en el país. Si se invierte en procedimientos, si se invierte en esta etapa de los juicios, creemos nosotros que sí podemos sacar adelante el gran problema en que está inmerso el país. Gracias.